escuchan. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Casi me escuchan, chico. Gente, buenas noches. Ay, les voy a ser honestos, chavos. Hoy me dio flojera hacer directo en YouTube. Aparte de que, no sé, dije, ¿qué hago hoy en YouTube? No, vamos a empezar en Twitch con Spyro. Y si de aquí a las 11 de la noche me acomodo algo, pues ya hago hago directo en YouTube. Si no, les voy a publicar el primer episodio de una serie y el viernes ya hacemos lo que íbamos a hacer hoy, que vendría siendo el directo de retas. Es que no sé si hacer, sí quiero hacer Mario Kart, sí, pero no sé cuánto tiempo, ¿saben? No sé si hacerlo todo verano, hacerlo solo ahorita en mayo, ¿entienden? Como que todavía tengo ese dilema de cuánto tiempo voy a hacer Mario Kart. Necesito planificar bien las cosas y hasta que no planifique nada, pues no voy a hacer nada todavía. Así que dije, vamos a empezar hoy con Spyro y ya mañana vemos, como dijo el ciego. Ya veremos, dijo el ciego. Bienvenidos a todos los que están, que creo que nada más está Kemit. Y ya, no hay nadie más. Bueno, ahorita me sale que ya son 0 espectadores, qué pedo. Creo que no hay gente, ¿sí? Ah, no, sí está Yoshihime. Buenas, Yoshihime, ¿cómo estás? Gracias por poner el juego. Gracias por poner el juego, Yoshihime, bienvenido. ¿Cómo estás, Yoshihime? A ver, ¿qué me cuentas? Dijo, ah, ya es buen momento de actuar. Muy bien. Bueno, muchachos, jugar. Carajo, ¿qué? No me pudieron decir piso, ten cuidado. Puta madre. ¿Son nubes? ¿O qué? ¿Qué madres, güey? Bien listo. Lo que no sabes es trabajar. Al mope del. Ok. Jeje. Vale. Bienvenido a la tierra de los hechiceros. Es y recupere los ladrones azules. Me va a tener de fondo en lo que limpia el cuarto. Muy bien, Yoshihime. Limpia tu cuarto. Ahí está. Limpia tu cuarto. Aquí vamos a andar. Como te dije, unas 2 horas, 3 horas. Spyro. Spyro de dragón. Dudar a crear estas. Listo. Toma. Ya está todo. Vamos a coger esto. Y ya estaría. Güey. Ah, se ríe ese, güey. Me está molestando, güey. Es de arriba. Stream. Viendo The Evil Within. Bien. Qué bueno que estoy. No sé, Yoshihime. Por tanto, descarto que. Ahí está, casi muero, gente. No descarto que sea mi internet. ¿Vieron ese true combo? ¿Vieron ese true combo del brujo este? Chamaqueos anormales. O sea, ¿qué se cree este güey? ¿Y qué es eso de Evil Within? ¿Qué? Ah, mira, logro desbloqueado. Hechiceros que invista 4 blindados seguidos. ¿Ok? Un logro gratis así, nomás porque sí, ¿no? Muy bien. Pues yo hoy estuve trabajando, chavos. Todo el día trabajando. Como de costumbre. Estuvo chido porque semana no tenía nada de junta. Nada, o sea, esta semana iba a ser 100% de explotación. Y en eso que me manda mensaje mi jefe de desconéctate. Y yo así de, ah, bueno, je. Y sí, nos desconectó mi jefe unas 30, 40 minutos. Nos desconectó. Y pues ya, en lo que fue la junta, pues ya. Pues solo fue eso. Pero conexión. El trabajo igual está súper tranquilo. Esta semana va a estar bien tranquilo por lo que les conté. Ay, por Dios. ¡Ay, que está blindado! Ahora entiendo. Ok, ahí se me pasó a mí.
Ve, cómete esa madre, Sparks. Y cómete esa madre, Sparks. Pues sí, junta. Y pues ya, todo tranquilo en la junta. Pues ya, Trica lo hace. En todo lo que hace junta de. Y pues salí. Y pues ya, ¿no? Esto, Pyro. Oh, carajo. Tú no. No puede haber este stream. Comienza a hacer una vestida. ¿Vestida? ¡Va, prueba! Ok. Y pues ya, eso fue todo. Pero ustedes qué cuentan, chavos. A ver, cuéntenme qué hicieron. Ustedes en su glorioso día. Yoshihime me está limpiando su cuarto, pero los demás, ¿qué onda? Mañana no tienen clase. Ah, bien chido. Aprender a volar, anotado. Sí, yo mañana trabajo, pero mañana es 5 de mayo y ustedes tienen puente, chavos. Lo que significa que no van a estar de flojos todo el día. ¿Quién como ustedes? ¿Qué es eso? Es Black Mage, güey, de Final Fantasy. O de Square Enix. Ok, este necesita una llave. Pero qué envidia, chavos. ¿Quién como ustedes que mañana no laboran? Ya tampoco van a trabajar. No manches. ¿Por qué nadie trabaja y yo sí? Ustedes. Hay otro llave. Pero sí, yo mañana trabajo. Y ustedes no. Que sortudos. Yo dije que jugaba Devil Within. Sí, pero... O sea, viste en el día. Todo el día jugando Devil Within. Qué rico jugaría. Extraño eso. Los que Bienvenidos a Perdido en Spyro con Kick 2912. ¿Por qué siempre me pierdo, güey? No sé. Hacer. A ver, tengo. Pero. Los cofres. Y solo veo. León. Ok. Pues al parecer. Uy, casi me caigo. Diga algo. Acá. Dejando algo. Hola, estoy bien. Bien juntaba. Salir a hacer. Y pues es bueno en general. Creo que se haga hábito de salir a caminar. ¿Por qué digo que el tan no. Arriba, güey. Se van a irnos y echar. Beber a la. Bien. Pues trabajando, pero mana va a estar súper tranquilo porque me cambiaron de trabajo. Hoy una hora minutos. Lo veo en línea. Fuera pues tranquilo, no hice nada. Puta madre, el celular, internet. Bueno, no sé si es el internet o nadie está comentando. No sé, gente. ¿Están comentando o no están comentando? ¿Qué digo? Si no están comentando, no importa. O sea, con que disfruten del directo y lo tengan de podcast y se entretengan, pues ya con eso. Pero es que aquí en el celular me dice, te damos la bienvenida a la sala del chat. Eso quiere decir que me dieron del chat. Cresta Alpina. ¡Ah, qué loco! Oh, no sabía que podía controlar a Spyro en esta pantalla, güey. De haber sabido lo hacía antes, mira. Puedo escupir fuego en la pantalla. Qué loco está esto. Qué bonito está esto. Sí, estamos comenzando, pero a veces se corta. No sé por qué se corta el directo. No sé si son los bits. Yo digo que va a tener que bajarle los bits al directo. O sea, no va a dejar de ser 720. No va a dejar de ser HD, pero sí voy a tener que bajarle los kilobytes.
Porque sí está muy... Bueno, dicen que se traba mucho. Y pues... Pues no, no está chido eso. No está chido que se les esté entrecortando el... Dices que lo vean fluido. Pues, si no, qué gracia. No, tiene que ver el directo bien. A 720, fluido. Sí que debo de trabajar en eso. Pues hay que trabajar en ello, chaval. Paciencia, por favor. Paciencia. My way. Spyro. No tendrás miedo de esas Así bestias dijo ahí tan grandes y Spyro. ruidosas, ¿o sí? Claro que no. Qué bien, eso pensaba. Qué bien. Ah, no, pero sería qué bien. Por... Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué Apple? De esta serie es el Old Spyro. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien claro? ¿Alguien de la serie es Old Spyro? Old Spyro. Hola, Spyro. Uy, un... Ah, también uy, una gema. Es como... Uy, una gema. Una gema. Como memes de serie, uy, una gema. Y... Hola, Spyro. ¿Alguien más se le ocurre algún otro meme para que esta serie la cataloguemos como... Como la serie... Ah, el... Oh, mi incendio, mi incendio, mi incendio, mi incendio. Oh, Dios mío, mi incendio. El Spyro prendiéndose en llamas. Sí. Tenemos contenido de caca calidad. No sé qué estúpido estoy diciendo, gente. No lo tomen en cuenta. No te voy a hacer nada, amigo. Puedes subir. Quiero rescatar al dragón. Puedes rescatar a este dragón. Y de ahí ya. Oh, es el típico científico loco que explota en las películas para niños. Es como de, ay, soy un geniecito y explota. Y ya los niños, ah, jaja, explotó. Perdón, gente. Pido perdón, soy muy amargado. ¡Ah, ta madre con este güey! ¿Eras usted, señor mongol? Ok, a ver, ¿cómo le hago para que ese pinche... Ahí está. Ya empezó. Corre, corre, corre. No, no quería eso. Pero llévame allá. No, no me va a llevar. Me dijo, pues no, mi ciela. Y no me llevó. Bueno, tendré que buscar otra forma de llegar con ese dragón. ¿Qué cuentas, Kemit? Porque creo que eres el único viendo el directo. ¿Qué me cuentas, Kemit? O bueno, no sé, es que este pinche celular está todo raro. Cuando estoy aquí en el comedor, el celular se pone todo estúpido, güey. O sea, no sé, el internet se le baja, no sé qué ocurre con el celular. Pero sí me falla demasiado el celular cuando estoy aquí en el comedor. No estoy en mi cuarto, chavos, porque el Xbox no cabe en mi cuarto. Como tengo todas las consolas, no le he hecho su espacio. No he acomodado las cosas para colocar el Xbox. Tengo que limpiar el mueble y hacer el hueco para el Xbox. ¿Cómo era usted, señor Mongol? Iba a decir, corre aquí que eso explota, pero me ganó la explosión. Uy, una gema. Uy, una gema. Ah, no, eso no es una gema, eso es una vida. Dice Kemit. Y no me la paso jugando. Está bien, está bien. Yo si tuviera la oportunidad me la pasaría jugando, güey. O sea, ya terminé de estudiar, pues ya, güey. Me la paso jugando. Pero no, Kik tiene trabajo. Entonces no puedo echar la flojera. No puedo echar la flojera, chavos, porque el deber me llama. Eso sonó muy película de Disney. No, no vayas a casa aquí, casi la cago.
¡Ay, Spyro! ¡Aprenderás todos los trucos de la Tierra de los Hechiceros! Sí. Tierra de los Hechiceros, yupi. ¡Ay, de aquí tengo que volar hasta allá! ¡Seas mamón! Ok. Antes de volar... ¡Hola, Spyro! Perdón. Pido por favor. Voy a quemar estos cofres. Y... Ah, ok. Para allá vuelo al inicio del nivel. Ok. Me faltan 6 gemas. Espero que las 6 gemas estén con el dragón. Ok, aquí está. ¿Qué? No son 6. Son 500 gemas. No manches. Gracias, Spyro. Los azules también han robado huevos fuera de la tierra de los hechiceros. No te preocupes, yo me encargo. Yo me encargo. Ajá. Ok. Cueva oscura. Sadísimo. Oscuro. ¡Bu! ¡Qué miedo! Oh. Solo he disfrutado mis días. Cocinar, hablar con mi novia, ver los endings y los agarrahuevos. Ah, nada mal. Qué bueno que te des tu vida, Kemet, que aproveches. ¿Qué va del preguntar mañana? ¿De qué vas a hacer mañana? Mejor dicho, eres el único. A ver. Ah, claro, ok, ya vi. Va, corre. Ven acá, Mongol. Corre, vamos. No, esto no es Crash. Pisa el Spyro. Ok. Va. Venga. Corre. Ahora. Listo. Allá hay más. ¿Cómo no llega a la torre? ¿Cómo eres, Mongol? Lo bueno es que hice checkpoint con Tinkerbell. ¿Sí, no? Sí, se checkpoint Tinkerbell. Ok. Aquí. Muy bien. Va, no la vayas a cagar, Kik. ¡No, Mongol! Ay, Kik, cómo eres bruto. O sea, ¿vieron cómo me caí como un campeón? O sea, no, es que cómo te caes, Kik, cómo te caes. Ok. Ok, va, 1, 2, 3. Ok, 10, perfecto. Ahora, falta, no sé qué me falta. No mames, me faltan 47 gemas. ¿Y de dónde saco, de dónde saco 47 gemas, güey? Ok. Aquí. Las gemas están aquí abajo. Pero, ¿cómo le hago para bajar? No, chavos, ¿alguien sabe cómo voy a bajar? Ay, también puedo disparar fuego con ZR. Ok. No, a ver, quiero bajar. Pero ¿cómo bajo? He ahí el dilema. Hola, Spyro. Es que si vuelo por acá, voy al principio del nivel. O sea, por ahí llegué. Pero yo no quiero ir al principio del nivel. Aquí estaban los dos animales y ya nada. Ok.
¡Oh, mi incendio, mi incendio! Pues no, no pasa nada si ruedo como mongol. Ok. Entonces, eso. Tras las gemas. A ver, voy a ir al nivel una vuelta y si no ya. Ok, va. Ultra chao. Voy del... Este es el pero que les decía, chavos. Una vez que pasas el nivel y te das la vuelta final, está muy vacío el nivel. Como ya mataste a los enemigos, ya recogiste las gemas. Ah, ya sé cómo llegar allá. Hola, Spyro. Que márcame checkpoint. Y va, una, dos, tres. Bien. Ok. Aquí van a estar todas las gemas que me hacen falta. Uy, una gema. Uy, una gema. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Te quemo, te quemo. ¡Ah, este güey! Va, te quemo, te quemo, te quemo. ¿Y ya estaría? 487, me faltan 13 gemas. Me voy a morir, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo eres, mongol? Creo que me pude haber salvado. Si hubiera maniobrado un poco, me salvaba. ¿Pero qué creen? No maniobré. Y como no maniobré, pues valí. Ok, va. Sube, sube y va. Muy bien. Bien. ¿Qué onda con eso? Me meten tremendo golpe y me mandaron a volar. Bueno, no a volar, sino me caí. ¡Qué horror! Va, una, dos, tres. Ok. Vale. Ok, prepárate. Ahora. Y listo, nivel al 100%. Vámonos acá. Ok. Y ahora solo tengo que ir a la meta. Marco checkpoint, gracias. Y... Yo no entiendo, este piso tiene algo raro. Pero pues ya tengo el nivel al 100%, entonces quién sabe qué es eso. Vete tú a saber. Vámonos a casa. Venga, venga, escupe fuego. Muy bien. Y de aquí nos vamos... ¿Para dónde será bueno? Pues vamos allá, ¿no? Vámonos para acá. Cuevas elevadas. Ah, ¿puedo mover Spyro? ¿En serio? Nah, no sabía esto, mira. Puedo mover Spyro en esta pantalla, güey. ¿Qué onda? Ahí también se puede jugar este juego con cruceta. No sabía. Dice Mario DX, mucho dragón. Pero no son dragones waifus. Sí, güey, no voy ninguna dragona, güey. Puros dragones. ¿Qué onda, güey? O sea, Spyro vivía en un pueblo donde solo habitaban hombres. ¿Qué onda con esa araña, güey? Ah, es de acero la madre está. Ah, ya sé que hay que hacer. No, dejar que me pegue, no. ¿Qué onda?
¿Hola? ¿Cómo se mata eso? Ok, araña indestructible, chavos. Ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala. Vamos por su botín. No manches, allá hay otra. A la torre. Uy, ok. Tengo que ir para allá. Bien. Ok, ya hay otra araña. Oh, su madre, casi. Me la estoy jugando como un campeón, chavos. Espérate. Okay. Listo. ¿Cómo estás, Mario DX? Bienvenido. Odio a esos insectos. Cuando sea grande y fuerte como tú, los aplastaré a todos. Hasta entonces, recuerda que la super embestida te hace invencible. Super embestida. Ok, super embestida, anotado. Anotadísimo. Voy a curar. Ah, ya está la super embestida. Espérate, ¿a poco tengo que hacer un super... Oh, tengo que hacer un super planeo. Ok. Antes de hacer un super planeo, voy a coger las... ¡Uy, una gema! Y ya con la... ¡Uy, una gema! La hicimos. Pirotecnia, pirotecnia, pirotecnia. Bien. Y ya no hay nada. Entonces vámonos. Vámonos de acá. Pero qué mal borrego. Eso. Bien. Ya estaría. Todo bien con flojera. ¿Pero flojera de qué, Mario? ¿Qué hiciste hoy? Dices que tus clases son híbridas, ¿no? Pero que tú por... Nomás por tus... Por tu voluntad. No estás yendo a tu escuela, ¿verdad? O me estoy confundiendo de individuo. O era Ryoka. ¡Oh! Ahí está. No sé, me estoy confundiendo si eras tú el que tenía clases híbridas, pero por voluntad no fue a casa, no fue a clase. Combina la super embestida con saltos y planeos. Así podrás explorar en profundidad las cuevas elevadas. Ok, presiento que va a ser una de muertes y apesta mi primer game over. ¿Qué es eso? ¿Son buenas o son malas esas madres? Oh, what the... ¿Qué carajo? Oh, son buen pedo. Adiós, mongolas. Buenas, Ángel Vargas. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué cuentas, Ángel Vargas? No llegué tan lejos, pero bueno, al menos llegué a esta cueva. ¿Qué cuentas, Ángel Vargas? ¿Qué cuentas? ¿Y aquí están las Tinkerbells otra vez? Ahí están. ¡Oh, qué chido! Sí te atrapan, güey. No. Uy, gracias. Gracias, señores, la sentí cerca. Así le voy a decir a las Tinkerbells. Ok, va. Ahí está. Oye, pues está muy roto esto, ¿no? De la tacleada embestida con la planeación. Está muy roto esto, pero está bien. Ahí está este mongolito. No, puta madre. Ok. Tengo que mantener... el circuito perfecto. Venga.
Bien. Perfecto. Ah, oh, claro. El ex vocalista de Twitch. Es cierto que Ángel Vargas subía muchos directos de Twitch along, singalong. ¿Cómo se llamaba el juego, güey? ¿Karaoke? Creo que te gustaba mucho ese juego. Ok, llévenme a no sé dónde, mongolas, pero llévenme. Ok, esa cueva ya entré. Entonces voy a ir ahora para la izquierda. Ok, allá hay una cueva. Ok, voy a intentar ir allá. Y si no es para allá, no sé para dónde ir. Nomás voy a medio nivel. Quiero ir allá, a esa cueva. Es que no llego. El maguito siempre me cuesta atraparlo y su grita de ese ñiñiñi se vuelve cansina. Ahí con mis tareas del instituto. Oh, qué mal. ¿Estás yendo a clases presenciales o clases en línea? Oh, son mixtas. Güey, ¿con qué me choqué? Güey, eso ya fue una broma. Eso ya fue un insulto para mí. ¿Con qué me choqué? Las Tinkerbell, ¿cómo vuelan, güey? Están cagadas esas haditas, güey. LOL, de pared invisible. Sí, güey, pinche pared invisible, güey. Dijo, nah, por aquí no pasas, güey. Aquí nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Así me dijo el juego. Dijo, Nel, güey. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Güey, no entro ahí. ¿Qué onda? O sea, si no es por ahí, ¿por dónde carajo, güey? O sea, me falta medio nivel, güey. Medio nivel y ya no sé para dónde ir. Allá hay un puente. Ok, voy a intentar algo. ¿Por aquí no hay de esa madre? No. Allá hay más nivel. A ver, voy a explorar. Oh, claro. Solo tengo que hacer algo así, ¿no? Por acá. Ya entendí. O sea, clases presenciales una vez cada 3 semanas, güey. Qué flojera. Y a la vez, qué chido, ¿no? Ahí está el medio nivel que me hace falta. Okay. A ver, espera. Primero agarra las gemas, güey, y ya luego te correteo. Espera. Ok, no. No hay nada, güey. ¿Qué onda? Ok, se reinicia el circuito. Me siguen faltando chingo de gemas, güey. Okay, creo que este nivel va a estar confuso. Oh, ta madre. Fuck. Tres, dos, uno, ahora.
Bien. ¿Cómo va el Simp 2912? Buenas tardes, ¿este camión va para Xochimilco? Simón, súbale. Súbale, hay lugares. A ver si se va recorriendo bien hacia atrás, de favor. Los pasajeros de atrás me pasan su pasaje. No me haga bajarlo. ¿Cómo está mi estimado licenciado Repollo? Buena, Repollo, ¿cómo estás? Hoy no hice directo de Mario Kart porque... No por hueva, sino porque no se me ocurrió qué hacer, ¿sabes? Entonces... Por ahorita voy a hacerlo al revés. Primero empiezo con Twitch y luego voy con YouTube. Si no se me ocurre nada de qué hacer en YouTube, voy a subir el primer episodio de la nueva serie de verano 2022, que ya la vieron en realidad, pero si no la vieron en Twitch, pues la van a ver en YouTube. Entonces voy a empezar a resubir Rayman Legends. Entonces, sí, voy a resubir Rayman Legends. A ver, espérate, Kika, ¿qué vas a hacer? A ver, allá ya fui. Hola, Spyro. Hola, Spyro. Gracias. Pues es que no sé para dónde ir. O sea, para allá son las cuevas de donde vengo. Me pregunto si tendré que llegar planeando para allá. Habrá que probar. Ay, es que entré por acá, sí es cierto. Los enemigos dan gemas. Necesito sí o sí matar a las arañas. Ay, no. Todo es su culpa, chavos. Todo es su culpa. Pues claro, aquí está el medio nivel. Estos güeyes. Muérase usted. ¿Qué cuenta, Repollo? Ya andan muy callados en el chat. Están cansados todos. ¿Qué hiciste hoy, Repollo? A ver, cuéntanos. ¿Tú qué haces, güey? ¿Estudias? Porque siempre te la vives de viaje, güey. Que ya me fui de viaje, que el huracán me... Que estoy el huracán, esto. Pero, o sea, ¿tú qué es de tu vida, Don Repollo? Don Hendrix. Nuestra culpa, ¿por qué? Buenas, dice Tsukisi. Estaba ahorita pensando y la voz del hada de Ola Spyro me recuerda un capítulo de Tom y Jerry. Hola, muñeco, dice Yoshi que ve. Llegué un poco tarde al stream porque me fui a bañar. Pero bueno, ¿tú cómo has estado? Extrañé tu voz. Ah, no seas joto, Repollo, no seas joto. Tiene menos de 24 horas que nos vimos. Bueno, que nos escuchamos. Bueno, que tú me escuchaste. Hola, Spyro. Va. Uy, está. Espérate, no me digas que... Ah, no, ok. Ok. Y de acá... Espérate. Muévelo para acá, viejito. Está bien. Bien. Ok, y planeamos para acá. Ok, ya nada más me faltarían las... Uy, una gema de las arañas. Que sabrá Dios cómo le voy a hacer con esas. Ah, pues ya está. ¿A poco entre las arañas me van a dar 90 y tantas gemas? Nah, no creo. Oh, espera. Ah, aquí era donde quería entrar. Ah, pero aquí me voy a casa. Ok.
Ok, deséenme suerte, chavos. Tengo que matar a las arañas. Bien. Ay, es que este va a ser el problema, chavos. Atinarle a las pinches arañas, güey. Oh, fuck. Oh, no, corre, corre. Ok, deseenme suerte. Todos en el chat, suerte, Kick, por favor. No son maleducados. Ok, va. Buenas, Isra. Uy, 10 pesos. Buenas, Kemit. Ahora, ¿qué te hicieron los primos del Kemit? Los primos del Kemit. Le dijo araña al Kemit. ¡No! ¡Estúpido! Ahí está, ok. No, es que va a estar difícil esto, chavo. Tengo que matar a las arañas sin estrellarme y sin matarme. Incendio, incendio, oh, Dios mío. Ya, perdón. A ver, va. Va. Busca las arañas, busca las arañas. Este, güey, se estrella con el mismo pilar como el espérate. Ok, me tengo que... Ok, tengo que bajar. Ya. Va. Venga, muchachos. Necesito bajar. Y de bajar, pues ya la armé, ¿no? Ok. ¿Listos? 3, 2, 1, ya. Ah, no. Pero... Ah, bueno, cierto, están las Tinkerbell. No soy araña, soy un erizo, pero no soy mundos. Va. Bien, de acá... ¡Ay, Kick! Por Dios, te estrellas con la primera cosa que... Kik, no seas mongol. A ver, va. 3, 2, 1, adelante. Uy. Va, busca la araña. Está la araña. Quítese, güey. Quítese. Ok, en teoría con esto ya no quedaron arañas. Mi teoría fue correcta, ya no quedaron arañas. Ok. Ahora me faltan 65 gemas. Uy, una gema. Y no sé dónde, para dónde partir. Gente, les tengo una propuesta. ¿Les parece que ahorita... en una hora, hora y media, subo el nuevo video de YouTube, el estreno de Rayman Legends en YouTube? Y yo aquí en Twitch corto directo y al instante subo, hago otro, jugando otra cosa. ¿O quieren directo de YouTube? Yoshihime, tú que eres mod, ¿podrías apoyarme por favor con esa poll? De si quieren que haga el estreno hoy de Rayman Legends en YouTube. Y, o sea, hoy hacemos dos directos en Twitch. Este de Spyro que están viendo y a la hora de... corto directo en un rato y luego inicio otro jugando otra cosa. O quieren que le hagamos como le veníamos haciendo, que hago los dos directos, uno en YouTube y uno en Twitch. O sea, hago Spyro, termino Spyro y luego hago otro directo aquí en Twitch, pero ahora jugando otra cosa. Minecraft Dungeons, ¿qué otro juego tengo? Podríamos hacer primeras impresiones Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Podríamos hacer es que no quiero hacer Watch Dogs porque ese juego lo estoy considerando hacer. ¿Qué pedo? Como que ese juego, o sea, yo no le presioné el botón y se activó solo. Ok, no sé qué hacer, chavos. A esa cuevita ya entramos. A esa ya. Esta es la... Ajá, esta es la cueva de las arañas. Me falta... ¿Es esto también? Ya lo exploramos. Me faltan 65 gemas. Solo me faltan gemas. Lo demás ya lo tengo completo. Algo no estoy haciendo bien.
Ajá, ¿qué quieren hoy? ¿Dos directos en Twitch? ¿O quieren su directo de YouTube y su directo de Twitch? Si quieren dos directos de Twitch, ahorita les publico el primer episodio de Rayman Legends y el directo de Mario Kart o la serie de online que vaya a ser, lo hago el viernes. Puro coco con el kick. Perfecto. Yo digo que hagas Plants vs. Oaxacos Garden Warfare 2. Sí, yo creo que también, ¿no? Sale primeras impresiones de Garden Warfare 2. A ver, déjame ver qué juegos tengo. Tengo Garden Warfare 2, Minecraft Dungeons. Y ya, porque lo demás está chafa, güey. Rocket League, Paladins. Nah, Roblox, nah. Brawlhalla y Super Bomberman R. Sí, va, Garden Warfare 2. Primeras impresiones. Ya quedamos. Bueno, pero siempre y cuando debe de ganar esa opción. Porque si gana opción de directo en YouTube y directo en Twitch, el directo lo corto en 1 hora y cuarto y nos vamos a YouTube para hacer pues Mario Kart. Es que Plants Garden Warfare GOT siempre es lo mejor. Estará para ver en Roblox para unas retas unoficiales. ¡Nee! Porque luego nada más comen cartas y no dejan acabar la partida. Ok, ahí está la casa, güey. Pero, ¿qué tengo que hacer? O sea, de ahí ya fui. ¿Cómo que me faltan? Nah, ya vámonos, chavos. No estoy entendiendo nada. No sé dónde sacar las gemas que me hacen falta. Después digo, los dragones y los huevos de dragón ya los tengo, entonces pues ya. El que hace es Mario, yo que dice el repollo. Por uno pagan todos, chavos. Así es la filosofía de este canal, ya saben. Nada más acuérdense cuando se pasaron de chistosos con las recompensas. Y miren, ahorita los precios ya están infladísimos. ¿Qué digo? Los voy a regresar eventualmente a su precio normal. Porque digo, el Prisaris ya nunca se pasa y el Diego está baneado, entonces. Ya puedo subirle el precio una vez más. Eso sí, vuelven a salir con sus chistecitos y les vuelvo a subir el precio y se olvidan. Entrando en vuelo de cristal. Pues miren, gente, vamos a entrar al nivel de la generación de cristal. Es una carta de odio a los videojuegos, se codiría el repollo. ¡Ay, no es de estos niveles! ¡No! ¡No, no! ¡Oh! Yo dije, nada más, ya, que vale, madre. Ok, va. Bien. 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 Acá hay otro. Bien. Okay, ya está todos los aros. Ok. Acá hay otro de estos. Ahí viene, acá abajo hay otro. Ok. Acá hay otro. Acá hay otro. Puta madre. Es que veo que todos van en serie. Ya hice lo que pude. Sí, me cagan estos niveles. Estos niveles contrarreloj me ponen bien tensos. Quedamos empatados, así que tú dime, ¿qué te apetece más? ¿Empatados? Déjalo abierto. Déjalo abierto, Yoshihime. Ahorita que llega alguien y vote, ya él decide. Bueno, depende. Habría que ver quién vota, güey. Si vota alguien que ni en su vida se ha pasado por acá, pues es como de Nel. Pero si es alguien recurrente, le damos el voto de oro. Y lo mejor es que no lo vas a ver. Pero sí, por ahorita déjala abierta, Yoshihime, por favor.
¿Por qué siempre me faltan de a 20 gemas? Ah, me falta el cofre, es cierto. Ah, miren, hablando del rey de Roma. ¿Por qué hay streams seguidos? Dice tío Gabo. Porque en mi trabajo se equivocaron, güey. Me cambiaron las herramientas, güey. Y me pusieron herramientas que no debería. Entonces, como me quitaron mis herramientas de trabajo, güey, pues no puedo hacer nada. Entonces, me cambiaron, me movieron de línea de trabajo, güey. Pero esta línea del trabajo es un cuarto de lo que hago normalmente, güey. Está súper tranquilo, entonces. Y como es por chat y no es soporte técnico por teléfono, no hablo nada. Entonces, la garganta ya la tengo fresca como una lechuga. Entonces, ya me puedo permitir directos seguidos esta semana. ¿Cómo la ves, tío Gabo? Aparte de que estamos en temporada de verano, tío Gabo. Y ya sabes cómo son las temporadas de verano en el canal. Contenido frecuente y de variedad. Por eso estoy haciendo Spyro. Así que disfrútalo, perro. Y llévame por mi ramen, perro. Bienvenido, tío Gabo. Bota, 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 tío Gabo, bota. No, puta madre. Ay, te caes. De todas las caídas posibles te vas por el precipicio. A huevo que chingue su madre el trabajo. Dice tío Gabo, este güey. Es broma, ¿cierto? Dice el Yoshihime. No es que la encuesta se cerró porque solo dejaba tiempo. Si quieres hago otra. Sí, haz otra, Yoshihime, por favor. Vamos a hacer el desempate. Ponle desempate. ¿Doble directo en Twitch o directo en YouTube y en Twitch? Como venimos manejando desde antier. Y aparte estoy haciendo stream diario porque estoy picado con Spyro, güey. Pero cuando acabe el Spyro, se van a desaparecer los directos diarios. No es cierto. No, pues voy a ver, güey, a ver con qué juego me clavo, güey. Porque el Spyro 2 no lo voy a hacer hasta junio, güey. No, hijo de su ma, como eres mongol, Kik. Ay, Kik, como eres mongol. Dice el que mi buenas, tío Gabo, no se vaya a manosear. Es que ese comentario del tío Gabo estuvo bueno. ¿Qué onda, tío Gabo? Ya este mes sales, ¿no? De vacaciones de la escuela y de las prácticas. Ya vas a ser libre, tío Gabo. Huevos. Ya vas a ser libre, güey. Qué chido. Ay, pendejo. Lo traspasé. Me dijo, na, chinga tu madre. Ah, pero ese es camino normal. No, yo debo de seguir por arriba. Ok. De acá me voy a dejar caer para acá. ¡Hola madre! Lo intentaste. Bien. ¿Qué onda? Hay demasiado enemigo, ¿no? ¡Ay, carajo! Mira, si usted... Vale, ya la puse y ahora se queda de 5000. Perfecto. Ya, güey, se acaban mis prácticas y me ponen un poco melancólico. ¿Neta, güey? Ah, pobrecito, güey. Vas a extrañar a tus compis, güey. Sí, hiciste compis, ¿no? Yo luego veía las fotos que subías, güey. Ahí posando con tus compas. Dije, ah, no mames. Yo, Gabo, ya es normie. Ya sube selfies y con sus compis. Ah, pero me alegro por ti, tío Gabo. Me alegro por mi amigo, estimado compañero de universidad, tío Gabo. Ya hizo más amigos. Más allá de queso extra. Vive el Kiktos 1912. Adiós.
Ahí dije, ¿hay otro cofre ahí? Pero no. Este va, voy a morir. Tengo que tener cuidado. No, bueno, digo, tengo que tener cuidado. Vale, güey, que lo apachurre. Ya volví, me perdí de algo. Repollo, vuelve a votar, por favor. Tuvimos que reiniciar la encuesta. Porque quedó en empate. Entonces se volvió a hacer. Ahora va a durar más para hacer el desempate. ¿Quieren hoy dos directos en Twitch o quieren uno? Hijo de tu madre, muérete. Está muy inteligente este mecanismo de monedas. Ya, yo un dragón, ok. ...2019... ...2912 japas más tarde. Ok, dime algo que no sepa, dragón. Hola, Spyro. Gente, cómo me encanta decir hola, Spyro, como retrasado. Decir hola, Spyro, es mi pasión. ¿Entienden? Es mi pasión. Hola, Spyro, dice su Kirsi. Hola, Spyro. Bien. Espérate. Ah, ya sé cómo hay que hacer. Ok, necesito ir para allá. Ok, este necesita llave. Y ya sé dónde va a estar la llave. Aquí va a estar la llave. No te creo que va a haber un mongolito de esos aquí. Ahí está. Dije, no manches, no pienso corretearlo acá. Ya está. Creí que aquí iba a estar... ¿Y ahora qué? ¿Hay Tinkerbells? ¿Y ahora qué? Es como me dijeron cómo llegar. Ah, ya vi. No importa. Güey, ¿cómo me alcanza esa madre? Ahí está. Hola, Kit. Hola, Repollo. Hola, Yoshi GM. A ver, Kit, ¿cuántos bits para que imites a Fernanfloo? Hola, GM. Gente. Iba a decirles algo, pero ya se me olvidó. Gente. A la próxima que alguien llegue nuevo aquí, ya sea a ver este stream, vamos a decirle todos como retrasados. Hola. Y ponemos su nombre. Hola, Repollo. Hola, Sukirsi. Hola, Kitty. Así, quien llegue a llegar, gente. Así, el primer nombre nuevo que vean ahorita en el chat, le saludan así, sin contexto. Para que el otro güey se quede así. ¿Qué son estos mongol? ¿Estos güeyes? ¿Qué les pasa? Así, vamos a hacer algo así, ¿les parece?
Ok. Chale, abuelito Kick tiene Alzheimer. Usted es un terrible, dice el Yoshihime. ¿Por qué tengo un Alzheimer según tu Sukirsi? Ahí está. Uy. Ok. De aquí vamos para acá. ¿Hay otro de esos? Ah, su madre. Ok. Muy bien. Ok, son, tienen armadura. Entonces tengo que taclear. Listo. Dice tío Gabusí. Hice buenas amistades en las prácticas. Hasta me corté mi cabello para ver si le gustaba una morra, pero en el... ¡Oh! Tío Gabo se cortó el pelo para gustarle una morra peroné. No, tío Gabo. Todos en el chat, F, por tío Gabo, señores. Si no le gustaste a mí, a esa nena, ¿cómo dices tú? No te merece, güey, no te merece. O sea, te cortaste el pelo por ella, güey, no. No te merece, güey, no te merece. No te merece, güey. Escucha, Spyro. Hay una zona secreta en la tierra de los artesanos junto a la cascada. Intenta saltar sobre las piedras. ¿Tierra de los artesanos cascada? Muy bien. Dice Repollo, no, Kik, no me puedes obligar a decir cosas. Porque dijo que se le olvidó lo que iba a decir. Oh, ya. Dice tío Gabo, jaja, no es cierto, pero sí me corté el pelo. Nah, tío Gabo ya es normie, señores. Ya se corta el pelo. Ya no se deja el pelo largo. Es normie. Hola, Spyro. Hola, Spyro. Perdón, tenía que romper la tensión de que tío Gabo ya es normie. Y me suicidé. Pero vamos a revivir con la hada. Ah, ok. ¿Puedes decirme? 9G. ¿Por qué me faltan neitas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué las conseguí? ¿Por brinco medio? ¿Ya? Dejarse el pelo. Dejarme el pelo. Así le vamos a decir, bueno, está bien, no, no a todos. ¿Cómo madres llego allá arriba? Madres llego allá arriba. Adiós. Tienes ese güey. Intisaltante. Pero cabe y patala. Come. Buen. ¿Se está cayendo? Uy, sí, se está cayendo. Voy a reducir los kilómetros. Pero para red tengo que cortar. Sí, necesito los resultados de la encuesta. ¿Qué ganó? ¿Ganó la opción en Twitch? ¿O ganó la opción de... ¿cómo se llama? Contra directo Twitch. ¿Neta? Oiga, debe decir Movistar. Bienvenido a Movistar. Bienvenido a Movistar. No sé por qué o para... pero bienvenido a Movistar, güey. Bienvenido a Movistar. Con su Kirsi. Hay 105 logros del... ah, pues sí, son 3 juegos, güey. Pinche ch... entonces como corto directo en YouTube.
Y hago otro tú. Ya. Directo. Directo en YouTube. O mañana de Twitch, no pairo. Esta voy a ir al jefe. Esta semana para avanzar. Recuperar tantos huevos de dragón. De los creados. ¿Te gustaría ir? Todavía no voy a. Voy a ir desde la. Ya tengo que matar a Ciclón. A todo ese mundo. Y mañana hacemos este mundo. Sigue live, ¿no? No se te entiende ni madres. ¿Neta? ¿El di mal? ¿Me están cuenteando? Alguien me... Un anuncio de pan. ¿Por qué nadie me dice si el dinero bien o va mal? Yo creo que sí bajar los el dinero. ¿Alguien escucho? Muy mal, puta madre. Voy en jefe. A ver, escuchen muchachos. Voy a intentar el jefe y corto stream. Okay. Intentar al jefe y corto stream. Como ganó YouTube, nos vemos en YouTube, ok. Va de nuevo. Voy a matar al jefe y corto stream. Como ganó YouTube, nos ven YouTube, ok. Así le hacemos. Acabo el jefe, YouTube en media hora. ¿Yo? Che, acabo el. Creo que el versus son. Pero antes. Ya, ok, entonces primero. Qué desastre con este internet. Chinga, te telme, chinga tu madre. ¿Está fallando Xbox?